peso. Pero lo nombraron. Lo nombraron. Miren, yo mañana hay dos temas, porque como viene la sesión de salud del doctor Peralta, yo mañana quiero dos temas que son muy importantes tratarlo. Que es un escrito en el día de hoy de un puertorriqueño que ya tiene un tiempo viviendo en la República Dominicana, periodista, la persona escribe muy bien, sobre una jugada que hizo respecto a la deuda pública el gobierno dominicano para librarse de la presión de tener que pagar por estos años el asunto de la deuda y tener un respiro, dice Benjamín Morales, que es el que escribe el artículo, que es una jugada, pero al final él dice que es una cuestión irresponsable, que Luis Abinader lo que está evitando él tener, pero al que venga, al gobierno que venga, sea que venga de 28 para allá, presumiendo que Luis Abinader se quedaría 4 años más, le va a dejar un lío de marca mayor, una deuda que está ya, oigan esto, en, dice Benjamín Morales, yo ese dato no, en 74 mil millones de dólares. Puerto Rico, como él pone el ejemplo de Puerto Rico, ciertamente, él dice que Puerto Rico le decían la isla del encanto, y ahora los boricuas, por la crisis, la quiebra de Puerto Rico, le dicen la isla del espanto. Porque Puerto Rico, usted vende todo lo que tiene Puerto Rico y no paga lo que debe Puerto Rico. Un país quebrado y abandonado a su suerte por los Estados Unidos porque lo convirtieron en un Estado libre y asociado. Y Puerto Rico no produce porque para el imperio norteamericano mostrar ante el mundo a Puerto Rico como una vitrina para engatusar estos pueblos, lo mantenía. O sea, no fundamentó a Puerto Rico en una economía sobre la base de producción, sino que le daba welfare, le daba comida, le daba dao y le daba droga y le daba para que los boricuas estuvieran borrachos y drogados, una gran parte, porque yo no voy a decir jamás en la vida, hay puertorriqueños muy trabajadores y muy buenos. Pero ese pueblo se convirtió en un pueblo parásito, vamos a estar claros. Pues le llegó la hora de la verdad. Y este señor con este está diciendo, y ya ha escrito en varias ocasiones, que nos miremos en el espejo de Puerto Rico para no caer después en una situación. Yo mañana le voy a leer ese artículo. Yo se lo voy a leer mañana. Y también comentar el artículo de Pablo McKinney, que coincide, si ustedes lo leen, coincide con lo que yo he venido diciendo de la metida de pata de Leonel Fernández. Respecto que Leonel, y Pablo le hace esa crítica hoy, y ya he visto otros articulistas que han escrito lo mismo. Pero este programa fue el primero que planteó eso así. ¿Qué planteamos? Que si Leonel habló de la Constitución e hizo movilizaciones para el respeto a la Constitución cuando Danilo Medina quería modificar la Constitución para mantenerse en el poder, ¿cómo diablo Leonel va a caer en el error de que de buscar un defensor del pueblo con un dirigente de su grupo cuando la ley establece que el defensor del pueblo no puede ser un dirigente político? Y cometió ese error que es una mancha. Porque si usted habla de respeto a la Constitución y usted se movilizó y fue al Congreso y su gente hablaban de respeto a la Constitución, entonces usted no puede irrespetarla permitiendo que se nombre un dirigente de usted en una posición que claramente tiene un artículo que dice no puede el defensor del pueblo ser dirigente político. Por eso lo rechazaron a él y por eso rechazaron a Fidel Santana. ¿Por qué? Porque son dos dirigentes políticos. Por eso pusieron a Pablo Ulloa, porque era el único
que no tenía una militancia política. De modo que mañana esos dos artículos, y perdóneme a lo que llamaron, que el poco tiempo no me permitía para poder dilucidar estos temas, tomar la llamada, pero mañana sí vamos a coger llamada. Mañana, el jueves y el viernes vamos a coger llamada para que cada quien exponga su punto de vista. Mientras tanto, ahora nos vamos a la pausa y venimos a hablar de medicina, porque esto hay que darle seguimiento, como está esta situación del COVID y los nuevos horarios que el gobierno...